pues llegué a los deportes de contacto hará unos 4 años. Un familiar muy cercano pues se me acercó un día y me lo comentó. Cosas siempre se me había ocurrido, pero nunca pensé en probar. Y no sé, un día probé, empecé el primer año que iba, que no iba, hasta que me empecé a poner más serio. Le fui cogiendo el gustillo y poco a poco empecé a competir, me gustó el competir y me gusta entrenar y cada vez superarme a mí mismo y hasta que he llegado aquí donde estamos ahora mismo. Yo cuando empecé este deporte yo era un chaval muy alocado, muy a lo mío, pero este deporte te da disciplina, te da confianza en los compañeros, te da un poco de todo, llega a ser parte de tu vida. Yo a día de hoy considero que mi entrenador es como si fuera mi padre. Yo tengo un problema personal, yo hablo con mi entrenador. Económico, sentimental, yo hablo con mi entrenador, él intenta ayudarme en todos esos aspectos y eso es algo que se valora mucho. Con mis compañeros, pues perfecto, no podemos tener ningún tipo de rifirrafa. Sí que hay equipos en los que siempre está el, no, yo soy mejor, yo soy peor. Nosotros no trabajamos así, nosotros tenemos un concepto de el mayor ayuda al pequeño y así es como hemos funcionado siempre y a día de hoy nos ha ido genial. Mi especialidad en el tema de los deportes de contacto, yo diría que es el boxeo. Yo empecé directamente ya con las MMA, no me centré específicamente en ningún arte marcial. Simplemente que el boxeo siempre me ha gustado y yo qué sé, fue algo en concreto en lo que me gustó aprenderlo sin mezclarlo. Y empecé a dar clases aquí con José Antonio López Bueno, con Alfredo Evangelista, y poco a poco, pues oye, fui cogiendo buen boxeo, he hecho competiciones de boxeo, he hecho torneos de boxeo importantes y yo diría que mi especialidad es el boxeo, sí. Hasta la fecha mi mejor combate, yo creo que uno que realicé con un contrincante que se llama Iván Sedo, valenciano. No mi mejor combate, pero sino el combate más con el que salí más calculado, el que más preparé y más medí. No es como en otros que me dejo un poco llevar de la situación del combate y demás. Podría decir que es el combate que más mentalmente más preparé. Pues a ver, la preparación es muy importante. Yo normalmente mantengo mi entrenamiento básico, mis 3 horitas por la mañana, luego un día sí, un día no a la semana entreno 2 horas por la tarde y eso sería lo que sería el entrenamiento básico. ¿Qué ocurre? Si por ejemplo, digamos, tuviese una pelea en breves, pues lo que haría sería intensificar, es decir, por las mañanas sería con el mismo sistema de entrenamiento, lo único que en vez de hacer un entrenamiento más básico me centraría más en una técnica, en un movimiento, en un golpe, los entrenamientos ya se centran un poco más en mí, ya no es el intercambiar, ya es soy yo y voy rotando con los demás. Es simplemente intensificar, es cambiar el método y centrarte más en ti y en lo que quieres trabajar en ese momento. Desde que subes a un cierto nivel y empiezas a pelear fuera con contrincantes muy diversos, con distintas modalidades de lucha, pues sí que es conveniente empezar a preparar los combates. Aparte de las dietas y todo, el no prepararlos, ¿vale? Porque tú no puedes subir a un ring y preparar una pelea, eso es imposible. Simplemente prepararte para los movimientos de tu contrincante y luego ya allá arriba, que sea lo que Dios quiera. Ahora mismo tengo que ir a el día 11 de julio,
Tengo un combate en Fight Night en Moscú, cual me ha conseguido mi promotor Chento Mordillo, España Imperial Team. Y voy a pelear con un contrincante que ahora mismo no me sé exactamente su nombre, Alexei Kuchenko. Y bueno, es un combate que ya tengo preparado, ya tengo la dieta ya realizada, me voy de aquí a escasos 7 días. Y nada, yo voy preparado, soy consciente de que llevo 2 derrotas seguidas y no me convendría nada tener la tercera. Así que voy muchísimo más mentalizado y más fuerte que otras veces. No, simplemente agradecer a toda la gente que me apoya, a José Antonio López Bueno por sus instalaciones, el apoyo que nos da a todo el equipo Verdun Team, a Fabricio Verdun en especial, que siempre está ahí apoyándonos y echándonos un cable, Emilio Pérez, de Restaurante Getaria, que es mi entrenador, a Ricardo, que lo tenéis en Karateka todos los días dando clases de Jiu-Jitsu. Quería agradecer a mi promotor, Chinto Mordillo, España Imperial Team, por el número de peleas que me consiguen. Y nada, y a todo Zaragoza, que siempre me apoya en esto y día a día no paran de apoyarme. Muchas gracias a todos.